5 segundos. Muy bien. Por 5 segundos. Empezamos con el vaivén. Muy bien, ahí están los chicos. Juan el León del Valle versus John Alex el Rifle Álava. Serán ellos los primeros en enfrentarse. El que se caiga primero pierde. Muy bien, chicos. Así es. Estamos listos para arrancar con el vaivén a la cuenta de... 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí tenemos. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Naranja, naranja, naranja! ¡Naranja, señores! Cae primero Juan, el León de las Américas. Ahí está la repe clarísima. Trató de levantarse, pero no. Cayó Juan. ¿Qué trató de hacer Juan el León? Una mortal, cuidado. Casi, casi. Muy bien, ya están listas las chicas, las rivales, azules y naranjas. Yuribet versus Justy. Para arrancar, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí están las chicas, Justy y Yuribet. Y es que ellas son las únicas dos mujeres en cada uno de estos equipos. Y vamos a ver. ¡Uy! ¡Naranja, naranja, naranja! Jody Espiri se queda en el vaivén. Otro punto para los naranjas. Recordemos que son dos rondas, chicos, así que todavía pueden mejorar los azules. Vamos a ver si los naranjas se le permiten. Muy bien, nos vamos a enlazar en este momento una cadena. Y ahí teníamos el vaivén. Juan el León del Valle se daba un trampolín casi artístico, pero lamentablemente perdía. Y luego Yuribet Cornejo volvía a caer. Ay, 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 equipo azul está 20 segundos en contra, pero ahora es la oportunidad de Nico Asanza de empezar a recuperar. Recuerden que todavía no quedan rondas, son dos rondas, así que chicos, a relajarse y a arrancar a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí están, Fercho versus Nicolás. Vamos a ver si Nico logra botar al primer naranja. Ay, no, casi, pero no. Fercho recupera el equilibrio y ahí están otra vez enfrentados los chicos. Vamos a ver, tiene que moverse, a moverse, a moverse. Está muy reñido este enfrentamiento. Hay que moverse. Ay, ajá. Vamos a revisar. Me parece. Azul. Azul, señores, el primer punto azul, Nicolás. Ahí estaba cayendo Fercho. Punto para los azules. Continuamos con Juan y John. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí están estos chicos. Vamos a ver si lo logra Juan el León del Valle esta vez o caerá primero. Vamos, vamos, será John Alex el Rifle Empresario Álava de los Zapatos Rosa Prestados de Quito o Juan el León del... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Empiezan a tambalear casi, y... ¡Uy! ¡Sí! Azul, azul, se recupera Juan León del Valle. Recordemos que hay 5 segundos en juego. Son importantísimos esos 20 segundos que tenían de ventaja. Esta noche arrancando podrían quedar en la nulidad. Son tres noches de enfrentamiento. Vamos ahí a están ver. Las chicas. Aquí se desempata la situación. Justy versus Yuribet arrancan a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí están, ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado. Vamos a ver la repe. Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver la repe para salir de dudas. ¿Cuál tocó primero? Veamos ahí. Sí, azul. Punto azul, se recuperan los azules. Vamos a ver si Nico mantiene a los azules arriba. Arrancando a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Ahí están Fercho y Nicolás. Tienen que moverse. Chicos. Moviéndose Nicolás. Moviendo la cadera. Moviendo la cadera, Nico. La cadera. Vamos, 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 chicos. A moverse, Nicolás. Muévase, cuidado, quita. Ay, cuidado, lo amonesta. Y Nico, muévase. Eso. Vamos, epa, epa, Nicolás. Epa. A ver. Vamos a revisar. Vamos a ver la rep. Parece que Nico no se mueve. Habría que revisar las cosas. Ahí están. Se quedan parados. A ver. A ver. Ok, vamos a continuar. Si Nicolás no se mueve en esta, el punto es naranja y estaría empatado este juego. Ay, ay, ay. Muy bien.
La preparamos entonces, Nico y Fercho. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Vamos, vamos, chicos, a mover la cadera. Cuidado, Nicolás, que producción se lo advirtió. Vamos a ver la repe, parece que es naranja. Parece que es naranja. Creo que quedaría empate. Así es, naranja. Si es empate, nadie lleva segundos en esta prueba. Vamos a revisar si es empate. Recordemos que harían en la nulidad los segundos, lo cual también... Sí, es empate. Señores, empate, empate, ninguno lleva segundos. Quedan los 20 todavía de diferencia. Fernando Montiel celebra igual, que es bastante, bastante positivo. Pero todos se preguntarán, ¿qué hacen estos chicos? ¿Por qué hay tanto enfrentamiento por segundos? ¿Y qué tan importante puede ser? Es que estamos a nada. Hoy arrancamos la batalla de segundos. Y el martes y miércoles se estarán enfrentando también. Porque el jueves tendremos la gran final. Y estamos listos, señores, para presenciar una promo increíble. Es que el clásico de la televisión ecuatoriana se vuelve a repetir. Azules y naranjas se enfrentan de nuevo en esta séptima temporada de combate.